Welcome. In this episode, you are going to listen an interesting short story and conversation that will help you learn or improve your Spanish skills. Learn how to use the verb estar by following a simple conversation. First, listen in Spanish only. Then listen with Spanish with captions, and finally listen the conversation with Spanish and English subtitles. Watch this video over and over again until your comprehension is optimal, and don't forget to like and subscribe now. La abuela de Camila está de visita en la ciudad. Ella llega de sorpresa, pero cuando toca la puerta, no hay nadie en la casa. La abuela llama a su hija, pero no contesta el teléfono. Ella llama a su nieta Camila y finalmente contesta la llamada. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Bien, pero estoy un poco preocupada. ¿Por qué, abuela? ¿Estás segura de que estás bien? Sí, pero estoy preocupada porque estoy en tu casa y no hay nadie. ¿Dónde están todos? ¡Qué sorpresa, abuela! ¿Dónde están ustedes? Mi mamá está en el trabajo. Mi papá está en el taller mecánico. Mi hermana está en una consulta médica. Y yo estoy almorzando con una amiga. ¡Caramba! Todos están muy ocupados hoy. Sí, abuela. Estamos ocupados. Pero no te preocupes, en 20 minutos estoy en la casa. Bueno, yo espero en el café de la esquina porque está lloviendo en este momento y estoy un poco enferma. Lo siento mucho, abuela. La abuela de Camila está de visita en la ciudad. Ella llega de sorpresa, pero cuando toca la puerta, no hay nadie en la casa. La abuela llama a su hija, pero no contesta el teléfono. Ella llama a su nieta Camila y finalmente contesta la llamada. Hola, abuela, ¿cómo estás? Bien, pero estoy un poco preocupada. ¿Por qué, abuela? ¿Estás segura de que estás bien? Sí, pero estoy preocupada porque estoy en tu casa y no hay nadie. ¿Dónde están todos? ¡Qué sorpresa, abuela! ¿Dónde están ustedes? Mi mamá está en el trabajo. Mi papá está en el taller mecánico. Mi hermana está en una consulta médica. Y yo estoy almorzando con una amiga. ¡Caramba! Todos están muy ocupados hoy. Sí, abuela, estamos ocupados. Pero no te preocupes, en 20 minutos estoy en la casa. Bueno, yo espero en el café de la esquina porque está lloviendo en este momento y estoy un poco enferma. Lo siento mucho, abuela. La abuela de Camila está de visita en la ciudad. Ella llega de sorpresa, pero cuando toca la puerta, no hay nadie en la casa. La abuela llama a su hija, pero no contesta el teléfono. Ella llama a su nieta Camila y finalmente contesta la llamada. Hola, abuela, ¿cómo estás? Bien, pero
Estoy un poco preocupada. ¿Por qué, abuela? ¿Estás segura de que estás bien? Sí, pero estoy preocupada porque estoy en tu casa y no hay nadie. ¿Dónde están todos? ¡Qué sorpresa, abuela! ¿Dónde están ustedes? Mi mamá está en el trabajo. Mi papá está en el taller mecánico. Mi hermana está en una consulta médica. Y yo estoy almorzando con una amiga. ¡Caramba! Todos están muy ocupados hoy. Sí, abuela, estamos ocupados. Pero no te preocupes, en 20 minutos estoy en la casa. Bueno, yo espero en el café de la esquina porque está lloviendo en este momento y estoy un poco enferma. Lo siento mucho, abuela. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe now.